Nos vamos a plantear ahora qué hacer cuando nuestras piezas indefensas son atacadas. Lo primero es comprobar que la pieza enemiga es de menor valor que la nuestra. Si lo es, no podemos permitir el cambio y debemos huir. Un ejemplo claro es una dama atacada por un peón. Es un absurdo pretender defender la dama porque el cambio siempre beneficiará a la pieza de menor valor. Al mismo tiempo, veremos la otra cara de la moneda. ¿De qué armas dispone el atacante para aprovechar la pieza indefensa de su rival? Más adelante estudiaremos otras cosas, pero por ahora nos centraremos en el jaque doble, el ataque doble, la clavada y las maniobras de preparación. Observad esta situación donde las blancas hacen jaque con dama a D5. Se trata de un jaque doble, porque a la vez que amenaza al rey, ataca al caballo que está en A5. La amenaza al rey no se puede obviar, por lo que las negras se ven obligadas a moverlo. De esta manera, las blancas pueden capturar el caballo. Es importante señalar que esta combinación solo es posible porque el caballo negro está indefenso. Si estuviera defendido por el peón en B6, el ataque de la dama se volvería estéril. Por lo tanto, debéis prestar siempre mucha atención a vuestras piezas indefensas y, claro está, a los posibles jaques del enemigo. El ataque doble es un arma tremendamente importante que hay que conocer a fondo. Más adelante lo trataremos con más profundidad. De momento, atentos al siguiente ejemplo. Observad que el alfil en C5 está indefenso. ¿Cómo pueden aprovecharlo las blancas? Recurriendo de nuevo al ataque doble. La dama blanca sube hasta F5. En este caso no es jaque, pero amenaza mate por un lado, en combinación con el alfil en D3 y ataca al alfil enemigo por otro. Está claro que la amenaza de jaque debe ser atendida. Cuando las negras mueven peón a G6, se dan cuenta que inevitablemente pierden su alfil. Hay veces que el aprovechamiento de las piezas indefensas de nuestro rival no es tan evidente. En ocasiones, se requiere algún tipo de jugada preparatoria. Vemos que, en principio, las negras tienen ventaja, puesto que caballo y alfil valen algo más que una torre. Pero es el turno de las blancas, y pueden aprovechar la coyuntura para llevar la torre a D7. Cuando el alfil se retire, las blancas capturarán un peón. Sin embargo, hay una jugada preparatoria todavía mejor. La torre sube hasta D8, dando jaque. Las negras se ven obligadas a mover el rey y el caballo se queda sin defensa. Con el caballo y el alfil rivales indefensos, la torre blanca se retira hasta D7. Inevitablemente, una de las dos piezas caerá en la siguiente jugada. Estudiemos ahora otro ejemplo de jugada preparatoria un poco más complicada. A veces, la forma de aprovechar la oportunidad pasa por comprender que la defensa de una pieza es insuficiente. Aquí se da una situación curiosa. La torre blanca ataca al caballo negro, pero este está defendido por su propia torre. Hasta aquí, ningún problema para las negras. Ahora bien, el caballo blanco está en una situación idónea para dar jaque en E7 a la vez que amenaza la torre. Sin embargo, el caballo negro defiende esa posición. En estas situaciones de defensas interdependientes, si falla un solo eslabón, se rompe toda la cadena. Veamos, si la torre blanca captura al caballo rival, la torre negra, lógicamente, se hará con su homónima enemiga. De esta manera, E7 quedará desprotegida y el caballo blanco podrá saltar hasta la posición y dar jaque. Cuando el rey negro escapa al jaque, las blancas capturan la torre con el caballo. Por lo tanto, vemos que un cambio a primera vista desfavorable, el de una torre por un caballo, se convierte en ventaja gracias al ataque doble. Hemos visto alguna de las armas del atacante para aprovechar una pieza indefensa. Estad siempre atentos ante estas posibles amenazas. Vistos estos ejemplos, pasemos a los ejercicios. Vamos a por el primero. Decía Emmanuel Lasker, uno de los mejores ajedrecistas de la historia, que cuando encontramos una buena jugada, inmediatamente debemos tratar de buscar otra mejor. Juegan blancas y ganan material. Parece fácil,
pero hay distintas opciones y deberán encontrar la más eficaz. Veamos la solución. Hacemos jaque con dama a B5. Es un ataque al rey que al mismo tiempo tiene otros objetivos, el peón de B7 y el alfil en H5. Cuando nuestro enemigo protege al rey, no puede hacer nada para defender su pieza indefensa. Enhorabuena a los que hayáis escogido la opción correcta. Sigamos. En el tablero podemos observar un alfil desprotegido en G4 que aparentemente no podemos aprovechar. Si lo atacamos con la torre, escapará sin problemas. Ahora bien, ¿se os ocurre una opción mejor? Fijaos, antes de atacar el alfil, movemos torre a H1 para hacer jaque. El rey negro se mueve y ahora ya podemos amenazarlo con rayos X, moviendo la torre a G1 para inmovilizar el alfil y garantizar su captura. A esto lo llamamos clavar una pieza. El intento de defensa con el peón no sirve, puesto que capturaríamos simplemente con el peón en F5 y el alfil no puede recuperar. De esta forma, ganamos una pieza y deberíamos resolver la partida a nuestro favor. ¿Qué tal? ¿Cómo lo habéis visto? No es muy difícil, ¿verdad? Pues vamos a complicarlo un poquito. Situación de igualdad material. 5 peones por bando. Alfil, caballo y torre. Todo apunta a un final aburrido que debería llevar a tablas. Pero las blancas tienen una oportunidad que deben aprovechar ahora o nunca. ¿Seréis capaces de encontrarla? Primero de todo, debemos identificar cuál es la pieza enemiga que se halla indefensa. ¿La habéis encontrado? Exacto, el caballo negro en B4. Si no estuviera el peón en E5, podríamos subir el alfil hasta D6 y amenazar torre y caballo a la vez. El caballo podría escapar, pero entonces caería la torre, que es de mayor valor que el alfil. La solución está clara. El peón se sacrifica en E6 y deja la diagonal libre para el alfil.